Eh, si Dios quiere, estamos comenzando una vez por mes en, en el canal, a quien agradecemos gentilmente también todo este espacio que nos brindan. Comenzando como la película del mes, le hemos llamado, ¿no? Como proponer así la vida de, de un santo, de alguien que pueda aportar también, eh, ya sea por, por, por su humanidad, por lo que ha dejado de fraternidad, por lo que ha dejado de, de su vivencia y experiencia de Dios. Bueno, ir proponiendo distintas personas en esta película del mes. Donde se pueda bueno, ir viendo un poco el estilo de vida, su forma de caridad, su forma de, de ser y relacionarse con los demás, con Dios. no es una propuesta que los últimos viernes de cada mes, si Dios quiere, se va a estar así como ofreciendo a la gente para que puedan ir como redescubriendo. ¿no? Y este viernes estamos comenzando con, con San Agustín, que mismamente eh, el, el 28 es, es el día de San Agustín, y bueno, nos parecía como lindo y oportuno empezar por esto, ya que. También estamos en el monasterio que es Agustino eh, y en el cual también vamos a hacer estos festejos por el día mismo de, del santo. ¿no? Uh -huh. Rolando, ¿y la particularidad del día de San Agustín contarle a la gente, a aquellos que no lo conocen? Eh, en el monasterio, si Dios quiere, vamos a estar como celebrando eh, en, el estilo, en el estilo más monástico, digamos, lo que es poco el, el día en sí de San Agustín. ¿Qué va a hacer con, con la oración? Esto va a ser a las 18 horas, el rezo de las vísperas, que es un momento de oración eh, cantando los salmos y orando con la palabra. Luego la santa misa a las 19 horas. Y luego de la misa, un momento más fraterno, más de, más de compartir con la comunidad. Eh, los que quieran compartir y acercarse están, están invitados. ¿no? Esto para el viernes 28. Uh -huh. eh, arrancamos entonces a las 6 de la tarde con estas vísperas. Y 19 horas a las 7 de la tarde, eh, la santa misa. Bien, ¿y el día domingo también con actividades? El día domingo sigue como, como otro domingo más en todo lo que es la vida del monasterio, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, la, la misa del domingo invitamos a la gente también que quiera compartir, este es a las 11 de la mañana, eh, así que hay también este, invitados a, a venir a celebrar. Rolando, contales a la gente donde queda el monasterio, aquellos que no lo conocen todavía aún o han escuchado mencionar de este monasterio. Sí, el monasterio está camino a la Cascada Escondida, eh, esto es en la zona acá de, del Mallín, frente al colegio agrotécnico, la eh, CEM23. Ahí está el ingreso, este, así que bueno, es cuestión nomás de, muy cerquita de aquí de, del, del pueblo este y camino a, la, a esa cascada escondida. Ahí van a ver el cartel, Monasterio Agustino, así que los esperamos.